Deporte Total. Vamos a hablar de Always Ready. En la década del 50, fue uno de los mejores equipos del país. Tradicional 100%. Pertenecía a este barrio donde está el canal Miraflores, al Parque Triangular, los locos del parque. Todos eran hinchas del Always. Todavía son muchos hinchas del Always. Tuvo a los dos más grandes arqueros en la historia del fútbol nacional. Chembo Gutiérrez, un veniano cruceño, y Griseldo Cobo, un cruceño. Y trajo a los mejores jugadores del exterior, siempre argentinos. Llegó en su tiempo Eduardo Espinosa, Ricardo Mucio, estaba fresco, y así Pinola, y trajo a uno en ese tiempo de los mejores jugadores que había llegado a Bolivia, un puntero derecho, Milonguita Heredia, que jugó la selección de Argentina en equipos de primera división. Ese Always, que llegó a ser campeón nacional en la década del 50 y en el 60 jugó la Copa Libertadores de América, fue víctima de esta transformación de un fútbol que se devora a los clubes por una exigencia económica que no guarda relación con la realidad del fútbol en Bolivia. Ese Always de tantos éxitos que trajo siempre a los mejores jugadores argentinos, y se van a acordar los no viejos en el fútbol, entre comillas, de la época de jugadores siempre de Almazore, que llegaba aquí, argentinos que lucían la camiseta que tiene los colores del gran River Plate. Ese Always emprende una iniciativa privada de una universidad, la UTB, para llegar ¿dónde? A la Liga del Fútbol, a la División Profesional del Fútbol Boliviano. Un camino que los quiere recorrer desde mañana. Juega en Villa Ingenio con el equipo Fatis y va a ser un gran partido. Y Always apuesta al todo con un técnico como David de la Torre, mexicano, con un equipo remozado, y quiere comenzar a ganar el día de mañana en un partido que se juega en la zona del Alto, tan popular, tan poblada, y donde Always quiere rescatar esa hinchada que tiene y mantiene en la zona de Miraflores. Con las ansias bien encauzadas, ¿no? Esa ansia que te hace no poder desenvolverte bien. Tengo un equipo bastante completo, de muy buena jerarquía, de muy buena experiencia, donde eso lo sabremos manejar bien. Siempre inicio de campeonato no es fácil, por las mismas causas que acabo de nombrar, pero convencido de que se van a sumar tres puntos, ¿no? Tenemos un manejo de pelota muy interesante. Ese medio campo que tenemos con Rubén de la Cuesta, Alejandro Bejarano, Samuel Galindo, Diego Rivero, hace que tengamos mucho protagonismo en la tenencia. Entonces manejar eso en esa cancha que es complicada es desgastante como para nosotros, y más para el que no tiene la pelota, ¿no? Esa es la idea, hacer con el rival. Deporte Total.